En la previa de las elecciones europeas entrevistamos a Mónica Álvaro, que está en el equipo de gobierno de Villarreal. Entonces le preguntamos por el referéndum de Cataluña. ¿Qué es lo que votaría ella? Si fuera aquí en la Comunidad Valenciana o en Valencia, como quiera llamar cada uno. Sin embargo, no se quiso mojar, no quiso, insistimos, pero no nos quiso respuesta. ¿Tú te mojas en ese sentido? Sí, yo creo. Creo que no debería de mojarme, pero no por miedo político. Me voy a mojar, ¿eh? Yo votaría sí. Ya está, más mojada no me puedo mojar, tengo el agua hasta el cuello. Dicho lo cual, creo que no me debería mojar. Es un poco ridículo lo que estoy haciendo, ya lo sé, pero filosóficamente no me debería mojar porque yo mantengo que es una cuestión que deben decidir los catalanes, yo no lo soy. Por lo tanto, de la misma manera que yo no entiendo aquellos que dicen, no, es que debería votarlo todo el mundo, también los de Burgos y los del País Vasco y tal, y los valencianos, yo creo que no, que los valencianos no tenemos que ocuparnos de Cataluña, que es una cuestión estricta de ellos, es una opinión personal, por lo tanto, no tiene mucho sentido que yo opine, pero no quiero aprovechar eso para escabullirme de la pregunta. Yo creo que votaría sí, porque creo que es una oportunidad de construir un Estado nuevo, claro, votaría sí. También porque tengo una ideología determinada, aparte de que pueda ser nacionalista, porque creo que es una oportunidad para construir un Estado social más justo que el que tenemos ahora. Todo lo que empieza nuevo es una oportunidad para hacerlo mejor. No tendría mucho sentido, no quiere decir que lo vayan a hacer mejor si es que lo hacen, no sé cómo lo van a hacer, pero vamos, yo creo que si fuera el caso y viviese allí, yo creo que votaría sí. Pero bueno, la pregunta no era orientada si fuéramos catalanes, sino para aquí, si fuera para este territorio, ¿también votaría lo mismo? No lo plantearía en un referéndum, tío. Yo no lo plantearía en un referéndum en una persona valenciana. Creo que estamos a años luz de la situación catalana en ese sentido. Creo que queda un camino larguísimo por recorrer y que hay muchas otras cosas que deberíamos de intentar antes, como por ejemplo la mejora urgente de la financiación autonómica. Que hoy mismo el ministro acaba de decir que no se va a producir y que es terrible porque yo creo que los catalanes tienen razón cuando se quejan de que están maltratados financiera y económicamente, pero nosotros mucho más que ellos, si alguien está perjudicado en el Estado con las balanzas fiscales, y eso acaba reconociéndolo el propio Partido Popular, somos los valencianos. Por lo tanto, yo creo que primero lo que deberíamos de hacer es explorar todo ese, es decir, los catalanes no han llegado de la nada hasta aquí. Aquí el sentimiento de pertinencia es mucho más plural que en Cataluña. Aquí la mayoría de la gente se siente tan valenciana como española, tan española como valenciana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no creo que sea una prioridad en absoluto socialmente, y creo que esas cosas no se deben de forzar desde la política. Yo soy de los que cree que en Cataluña eso ha llegado más de abajo hacia arriba, es decir, creo que más, por ejemplo, se ha subido a la cresta de una ola, porque si no se lo llevaba por delante. No soy de los que no cree que eso se lo han inventado más y Junqueras en una cafetería. Yo creo que viene de abajo para arriba y aquí no es el caso. Yo creo que los procesos políticos de toda clase, los de emancipación nacional, los sociales, etcétera, tienen que surgir de una necesidad y por lo tanto de una petición ciudadana, y aquí no soy demasiado respetuoso con lo que dice la sociedad valenciana. La sociedad valenciana no está en ese debate en este momento. Yo no lo forzaría, desde luego. En encuestas de la Generalitat Valenciana que ha publicado, salía, preguntaban, ¿crees que el valenciano y el catalán son la misma lengua? Y la mayoría decía que no, que eran diferentes. ¿Crees que eso lo ha cocinado la Generalitat? ¿De verdad la gente está pensando eso? ¿A qué se debe esa respuesta? Yo creo que lo ha cocinado la Generalitat, pero no en la encuesta, sino durante muchísimos, muchísimos años. Yo creo que la gente, es posible que haya contestado sinceramente, que cree que el catalán y el valenciano no son la misma lengua. Y eso es un problema de percepción, y yo lo acepto como problema social y que tiene difícil encaje, pero desde luego no es un problema científico. No hay ninguna duda de que son la misma lengua, ninguna. No hay una sola facultad de filología del mundo mundial. Si España fuese más inteligente como Estado, desde mi punto de vista, no permitiría, por ejemplo, que haya más universidades donde se estudia catalán en Alemania que en España. En Alemania hay muchas más facultades donde puedes estudiar el catalán, y yo he estado en algunas de ellas, en Göttingen, en Marburg, en Kassel, que en España, donde
en Sevilla es difícil, en Madrid sí que se puede, creo. Por lo tanto, mientras España no reconozca esa pluralidad como algo propio y entienda que una lengua diferenciada, una lengua diferente al castellano, es algo como ajeno, por miedo a que sean demasiados los que hablan lo mismo, se ha jugado a fraccionar la lengua durante muchos años. Pero sí, yo creo que la sociedad, puede haber una parte importante de la sociedad que considere que el castellano y el catalán no son, digo que el valenciano y el catalán no son la misma lengua, pero están equivocados. Es como si la mayoría de la gente creyese que 2 + 2 = 4. Hay un convenio internacional matemático que considera que sí, es muy respetable lo que opinen, pero desde luego hay cuestiones que no se resuelven a mano alzada, se resuelven con estudios científicos. Sí, el tema de que haya pocas universidades en España que tengan filología catalana, ¿estaría más relacionado con la demanda o eso? No creo que en Alemania haya excesiva demanda por el catalán. No creo, yo creo que tiene más que ver con la sensación de que lo español es castellano, creo que tiene más que ver con eso. Fuera de territorios catalano parlantes o valenciano parlantes es muy difícil poderlo estudiar, por de la misma manera que es muy complicado estudiar gallego, por ejemplo. Y al final, cuando uno se va a Suiza y entra, yo lo he hecho, y entra en el Parlamento suizo, y ves a un diputado hablando en alemán y que le contesta al ministro en italiano y el otro le contesta en francés y ni siquiera se ponen los cascos porque se han preocupado de entender las lenguas de su país, dices, pues estamos a años luz, aquí ni siquiera a Joan Baldoví cuando dice buenas tardes, buena vesprada en el Parlamento, Posadas lo mira de reojo. Sí, estamos lejos de todo eso. Si España no quiere comprender que el catalán / valenciano, que el gallego y que el euskera son idiomas españoles, pues entonces que no se sorprenda si los hablantes de esa lengua, algunos consideran que ellos no están cómodos en España, no les debería de sorprender. Hablemos ahora de economía. Sí, pues, perdona, sí. Un matiz solamente, es decir, ¿hay demanda? No hay demanda, tienes razón en eso, no hay demanda. Yo lo que digo es, yo como forjador del Estado, no sé qué, a mí me interesa que se cohesione España, sí o no. Si me interesa que se cohesione España, yo exploraría ese camino también, que nos ayudaría a entendernos y a conocernos los unos a los otros, y ofértalo. Sí, seguro que si una facultad de Madrid ofertas esa asignatura, ahora no lo sé, porque las cosas están muy tensas. Pero hace 4 años, hombre, para una clase de 15 o 20, seguro que encuentras más alumnos que física cuántica de tercer, no sé qué. Y esa se oferta, ¿por qué? Porque se considera que es importante para la formación del alumno. Pues a lo mejor para la cohesión territorial de España estaría bien que se reconociese como propio algo que es presuntamente por lo menos español, ¿no? Las lenguas. Bueno, pues sobre economía, un tema que preocupa a mucha gente, ¿cuándo acabará la crisis económica? Pues no lo sé, ojalá lo supiese yo, no lo sé, claro. Ojalá lo supiese, porque si lo supiese quiere decir no que sea Sandro Rey, sino que yo sabría cómo se resuelve. Y diría, se resuelve, sí señores, lo pondríamos encima de la mesa y tal. Pues no lo sé, pero lo que sí que sé es que difícilmente o salimos todos o nunca se resolverá la crisis económica. Quiero decir, esta crisis económica, y lo explico con un ejemplo de política local, que es la política que me gusta a mí. No hace muchos días me paseaba por la calle Colón y un empresario, un comerciante, al que yo no conocía personalmente, y dije, oye, tú eres donde tal, entra un momentito a la tienda, y entro en su tienda y hablamos, y me explicaba cosas, ¿no?, de quién iba a votar, en fin, no viene al caso, pero me acababa diciendo una cosa, decía, yo tengo una tienda que, caray, la gente rica y tal, pues no entra porque considera que no tengo bastante nivel y no tengo bastante calidad y tal. Por otra parte, los precios son razonables, pero tampoco es un todo a 100, con lo cual, yo es la clase media, que me han arruinado, no queda clase media. Aquí solamente quedan los ricos, los ricos no vienen porque lo mío no es demasiado hipster, bronce, no sé qué, y los otros no vienen porque lo mío todavía no es demasiado barato. Hemos roto, hoy hay más ricos en España que antes de la crisis y más pobres que antes de la crisis. Y me da la sensación de que si salimos ahora tal cual estamos, se va a alargar la macroeconomía, puede decir lo que quieras, pero se va a alargar la situación de crisis en muchísimas familias que hace 5 años estaban normalizadas, uno o dos de la familia trabajaban, tenían un coche, estaban pagando un piso, y a lo mejor algunos de estos se han quedado sin piso, o el coche lo tienen parado y no lo pueden gastar, y no trabaja ninguno de los dos, y saldremos peor de lo que entramos en esta crisis. Eso sí que tengo convencimiento. ¿Cuándo saldremos? No lo sé, pero que saldremos peor de lo que entramos, con más fractura social,
me temo que sí. Aquí enseñamos como un gran éxito de los presupuestos municipales que aumentamos la partida de ayudas a los pobres, por decirlo así. Pues eso es un fracaso. Si vamos 5 años aumentándolos porque cada vez hay más necesidad, eso es un fracaso social. Ya no quiero decir de Alfonso García, de todos. Social, asumo la parte de responsabilidad que me corresponde como cargo público de no haber sido capaz de encontrar la fórmula mágica. Alguien tendrá que asumir más responsabilidades que yo porque tiene más poder que yo y porque no acepta mis propuestas. Pero, en fin, asumo la parte que me toca. La gente tiene derecho por la calle a mirarme de reojo y decir, tú no me lo arreglas, te voté para que arreglases cosas y hay cosas que no funcionan bien. Tienen todo el derecho del mundo a mirarnos así y no sé cuándo saldremos, pero saldremos mal. Creo que saldremos mal. Tardaremos muchísimo tiempo, y eso parece que lo dice todo el mundo, en tener niveles de empleo parecidos a los que teníamos hace unos años. Y desde el Partido Popular hablan, digamos, de brotes verdes. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que no estamos en...? Mi hermana lleva 4 años en el paro, su marido lleva otra vez 3 meses después de estar toda su vida trabajando, y además en trabajos duros y tal. Si les digo que hay brotes verdes, a mí me echan de mi familia, quiero decir. Brotes verdes, que quiere decir que en las páginas de color sepia de los periódicos dice que el Don John, que nadie sabe muy bien lo que es y que no sé qué, tal. Pues, chico, no sé, a mí me gustaría saber. Cuando las estadísticas de empleo y desempleo que nos dan, y esa sí que es mi formación, que es para lo que estudié yo, derecho laboral, me gustaría saber cuántas jornadas se cotizan en España, en lugar de cuántos contratos se firman. Porque si tú hace 5 años tenías un contrato con un sueldo razonable y trabajabas 30 días al mes, que es lo razonable, y ahora resulta que te contrato 2 veces al mes para 4 días cada uno, resulta que tú computas como 2 contratos cuando en realidad estás ganando menos dinero trabajando menos días. Yo quiero saber cuántos días estamos cotizando al año y cuántos estábamos cotizando hace 5 o 7 años. Entonces veremos que no hay brotes verdes ni por asomo. Y cuando dicen ha aumentado el número de contrataciones, ya no es que los sueldos sean peores, etcétera, sino que muchas de esas gentes es la misma persona que se la contrata 2 y 3 veces porque se hace por contratos de 4 días, de 7 días, en muchos sectores, en otros sectores no, lógicamente. Y en otros sectores la cosa empieza a ir un poquito mejor y la exportación empieza a funcionar. Pero yo creo que estamos lejos. Yo lo decía un día medio en broma en el ayuntamiento y no es para reír, decía, cuando decían, se ve la luz al final del túnel, dije Pérez Macián, y yo le contesté, creo que se ha dejado usted abierta la puerta a la nevera. Porque, ves y explícaselo a la familia que no llega al día 20, no al final de mes, sino al día 20. Ayer subimos a nuestro canal de YouTube una conferencia de la UFI que hablaba sobre el tema de energía, del tenis del petróleo y tal. Decían que estamos en el año 9 después de que se alcanzara la máxima producción de petróleo. Y según iba contando en la conferencia, la conclusión a la que llegaba era de que de la crisis ya no se iba a salir nunca más. Y lo pintaban todo como un panorama de íbamos a morir todos. O... ¿Crees también? Sí, yo creo que moriremos todos, pero poco a poco. Esas posiciones tan alarmistas. ¿Y dónde estaban estos genios de la previsión hace 15 años? ¿Por qué no nos avisaron de que iba a venir todo lo que venía? Es que, claro, avisaban, pero nadie los escuchaba. Es posible, si es así, mis disculpas por burlarme de ellos y llamarles genios. ¿Qué quiero decir? Pero ahora resulta que el Banco Mundial, no sé qué, y el Banco Europeo de Finanzas te advierte de que va a partir de ustedes, lo que no me advirtió de nada, me fastidié. Eran ustedes los que tenían que estar controlando la macroeconomía y no nos dijeron nada, no las vieron venir. A mí hoy por hoy, insisto, porque la que me gusta es la política municipal, me gusta que haya abierto un señor una charcutería delante del ayuntamiento, que es casi una provocación porque es competencia desleal. Pero vamos, han abierto una charcutería, está muy bien. Oye, pues mira, estaba un local que estaba cerrado hacía muchísimas meses ya, desde que cerraron la gente esta de los trajes. Eso me gusta verlo, pero ahora sí me voy un poco más para allá a ver otra que estaba abierta hace una semana y ahora ha cerrado. Y eso preocupa. Yo creo que no saldremos de esta en mejores condiciones de las que llegamos, eso seguro, porque han habido ya retrocesos en derechos sociales, indiscutibles, sanidad, educación, etcétera. Las conquistas sociales que han costado muchísimos años se han retrocedido con muchísima facilidad y volverlos a conseguir, poner en marcha, va a costar muchísimo. Una parte importante de la culpa de todo esto es de la izquierda, en mi opinión, que lo hemos hecho rematadamente mal, creyendo que lo público era un dogma y que esto no se podía tocar, y lo público es absolutamente mejorable y es reestudiable, etcétera, etcétera. Nos hemos
no sé exactamente por qué, hemos creído que teníamos una especie de superioridad moral respecto a la derecha, y que lo que nosotros decíamos era lo guay, que vosotros eran malos malosos, y el malo maloso es tu vecino de la puerta de al lado, y tampoco tiene ningún interés en destrozarte la vida, con lo cual tampoco serán tan malos ni tan buenos. Uno tiene su ideología, yo soy socialdemócrata, y creo que desde lo público se tienen que compensar a las diferencias sociales, etcétera, pero hemos sido poco atrevidos a la hora de revisar nuestros propios teoremas y nuestros propios dogmas desde las posiciones más progresistas. Creo que ahí el Partido Popular, no, la derecha en general, europea y tal, han sido más ágiles. No funciona el liberalismo. En este momento no hay nadie más intervencionista que la derecha española. Claro, lo que pasa es que la intervención en el mercado funciona por la vía inversa a la que otros proponen, que es privatizo todos los servicios públicos, los servicios eléctricos especialmente, en fin, 147 euros más durante los próximos 30 años vamos a tener que pagar del recibo de la luz y tal, porque hemos hecho un chanchullo indecente con Castor y le pagamos a este señor 1.350 millones, porque así es, porque así es tal, y miras los consejos de administración y ahí ven hasta 24 exministros de todos los colores, y cuando no ministros, quiero decir de todos los colores, digo, del Partido Popular, de UCD, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco. Todos los que han gobernado un trocito o toda España en este país están tienen su gente colocada en las eléctricas y tal, que primero privatizaron y que, ostras, al final sí, o cambiamos un poquito algunas cosas del modelo estructuralmente o así no salimos. Es normal que aparezca Podemos y que diga que todo es casta y que todo es no sé qué. Yo creo que no es justo, pero es normal, y también entiendo que ante alguna gente llega ahí por la reflexión, me parece absolutamente respetable, y otra gente llega ahí por la desesperación. Dicen, hombre, es que nos habéis estado tomando el pelo durante un montón de años. Cuando miras la nómina de altos cargos colocados en las empresas que privatizaron, y que esas empresas den beneficios todos los años, y que el Banco de Santander tiene unos beneficios que no sabes dónde tienes que poner el puntito de tantos ceros y tal, y sus trabajadores vean cómo cierran algunas de las oficinas y se van al paro, pues es que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que no está funcionando bien. ¿Tú te consideras de izquierdas? Porque ahora está de moda el tema de, por ejemplo, Podemos, que dice, ya no es de izquierdas o de derechas, no sé qué. ¿Qué opinas de ese debate? Yo creo que se puede montar un partido político sin decir lo que seas. Y puede hasta funcionar muy bien electoralmente. Podemos de fondo está funcionando muy bien. No somos de izquierda, no somos de derechas, los de arriba y los de abajo, los oprimidos y los comprimidos. Pero no se puede gobernar así. Cuando gobiernas tienes que tomar determinaciones y decisiones. Y cuando decides, en los parámetros tal, hay cosas que se consideran más de izquierdas y cosas que es decir, hacer un partido sin ideología determinada es fácil, gobernar sin ideología no se puede. Yo quiero gobernar esta ciudad y yo soy socialdemócrata. Respeto el mercado, entiendo lo que decía antes, que el sector público tiene un campo limitado y que debe de circunscribirse a aquello que pueda ayudar a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Por lo tanto, estoy diciendo básicamente una sanidad pública de calidad, y la nuestra es muy buena, una educación pública de calidad es buena y es francamente mejorable en muchos aspectos, y poquitas cosas más. Yo no tengo ningún problema en que el servicio de transporte público del Ayuntamiento de Castellón lo lleve una empresa privada, siempre que esté controlado, etcétera, etcétera. ¿Cuál será? Acabo de votar a favor de que Facsa mantenga la titularidad del contrato del agua. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de lo que le costaría al ayuntamiento prestar ese servicio y de lo que le cuesta al ayuntamiento ahora que lo presta una empresa, y económicamente nos resulta mucho más beneficioso para los ciudadanos mantenerlo como está que tocarlo. Por lo tanto, yo no lo tocaría. Y digo, yo, izquierda o derecha, yo soy socialdemócrata, por lo tanto, supongo que en una escala del 1 al 10 estaría en la izquierda en un 4, un 4 y medio, mucho, suponiendo que está un poquito en la izquierda. Pero yo, hay una frase de Kennedy que a mí me gustaba mucho, que dice, no me preguntes cuál es la respuesta demócrata o cuál es la respuesta republicana, pregúntame cuál es la respuesta correcta. Y yo estoy en política con ese convencimiento. Hay cosas que decimos desde la izquierda que no me parecen razonables y no las apoyaré. Y hay cosas que se pueden decir desde, en este caso, desde la derecha, que puedan ser razonables, y creo honestamente que son buenas para la ciudad, las apoyaré, lo hemos hecho. Y desde la izquierda que no apoyará.
No apoyé, por ejemplo, cuando Izquierda Unida propuso que el Ayuntamiento de Castellón asumiese el servicio público del agua en el pleno anterior. No porque lo público sea mejor, es decir, lo apoyaré si lo público es mejor, si no es mejor, no. No porque desde la izquierda digamos, lo público es mejor que lo privado. Prestar un servicio público es mejor que dárselo a una concesión y tal. Hagamos números. Nosotros hicimos números, muchísimos números, los presentamos en el pleno y creemos que en este caso concreto, por ejemplo, es mejor estar como estamos. Creemos que la ciudad ahorra un montón de dinero. Por ejemplo, el 9% del agua que se consume en la ciudad de Castellón la consume el ayuntamiento y no la pagan, porque forma parte del contrato. Si prestamos nosotros el servicio, la tenemos que pagar. Solo con eso ya se me disparan los costes. Y además es mucho más difícil prestar el servicio en las condiciones que se presta porque no tenemos el personal adecuado. Bueno, esta pregunta igual tiene relación con esto que he preguntado, que tiene Compromís, que lo tenga Podemos, Esquerra Unida, el PSOE, porque cualquier ciudadano de la calle tiene que votar a vosotros y no... Si comparamos con Podemos, por ejemplo, yo digo que lo que ha hecho Podemos tiene un mérito extraordinario. Conseguir que te voten cuando no te conocen, hasta hace 4 días, eso tiene un mérito extraordinario. Yo creo que lo nuestro tiene mucho más mérito, que nos voten cada vez más cuando ya nos conocen. A mí me parece, no voy a decir que hayan votos de calidad o no de calidad, todos los votos valen lo mismo y pesan lo mismo, pero para nosotros tiene muchísimo mérito porque ya se nos conocen, entre otras cosas, porque nosotros tenemos una manera de trabajar y en la ciudad lo llevamos haciendo ya hace bastante tiempo. De hecho, el último programa electoral ya se hizo así, se hizo en base cada 15 días hacíamos un primero cada mes y después cada 15 días y al final cada semana durante más de 6 meses hacían las con gente de la calle, que la única condición era que si yo te invitaba un día a ti a la cena esa y había un formulario, después había un pequeño debate sobre las cosas que te interesaban a ti de la ciudad, no sé qué, que a la semana siguiente tú podías invitar a quien quisieses, con lo cual conseguimos que en la última de las reuniones, por ejemplo, yo no conocía a nadie. Eso estaba muy bien, porque con esa gente, que era gente de la calle, que tenía, no todos ni siquiera nos votaron después, seguro, pero nos permitieron escuchar a muchísimo a la gente. Quiero decir, lo de las asambleas abiertas y todo esto que suena también, nosotros llevamos haciéndolo muchísimo tiempo y simplemente hemos comunicado mal, seguramente, porque si no, no aparecería una novedad. Y no, estoy a votar a aquellos. ¿Por qué nos deberían de votar a nosotros y no a otros? No, todos no nos tienen que votar a nosotros. Nosotros nos tienen que votar aquellos que compartan con nosotros el modelo de ciudad que queremos, que es una ciudad compensada, pensada para las personas, hecha de abajo hacia arriba, hecha en horizontal mucho más que en vertical, sin dogmatismos, desde posturas progresistas, pero sin dogmatismos de decir, público es así. Hay cosas que estamos dispuestos a hablarlo todo, a discutirlo todo y a posicionarnos siempre en función de aquello que nosotros consideremos que es mejor para la sociedad, siendo muy conscientes de que nos equivocamos algunas veces, claro, muchas veces, pero creo que tenemos capacidad de corregir. Ya para ir finalizando, a través de las redes sociales, digamos que desprendes una imagen, digamos, friki en el buen sentido de la palabra. No, absolutamente friki, sí, no, lo llevo muy bien. Es verdad, lo llevo muy bien. Mira, me voy ahora. No, no está hecho así para ganar votos, no eres así. Realmente... Soy así. Y además, ahora el día 29 me voy a Piles a hablar de comunicación política, porque me han invitado a la gente y tal, y ahora hace unos años estaba haciendo otra carrera en la universidad y profesores de marketing me dicen, hoy te vendrías a dar una charla a mis alumnos y tal de comunicación, y yo siempre explicaba lo mismo. Al final, cuando yo llego a la política, mi formación es en derecho laboral, tal, no sé nada de comunicación, nada de nada. Formalmente no sé nada, después vas aprendiendo cosas con la práctica o ahora últimamente algunas cosas de marketing, pero no he querido nunca estudiar nada porque si no me parece que perdía una cierta frescura en la manera de hacer. Mi asesor del ayuntamiento es físico nuclear, no es periodista. Imagínate, nos sentamos los dos, el hombre y yo, y vamos a hacer notas de prensa, no tenemos ni idea de cómo se hace. ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú qué quieres decir? Yo quiero decirte, no sé qué, pues vamos a apuntarlo, venga. Y empezamos a trabajar así, resulta que es fresco y medio funciona. Y de pronto, muy al principio, descubro lo de Facebook y decido, y eso sí que lo pensé mucho yo solito y tal, dije, cosas que voy a hacer con el perfil de Facebook. Primera, lo gestiono yo. Nadie tiene mi clave, nadie lo toca, nada. Todas las barbaridades que se escriben ahí las escribo yo solito, y si hay alguna cosa inteligente me la habré copiado, a lo mejor. Quiero decir, todo pasa únicamente por mí. ¿Y cuál es el perfil? El perfil es Enric Nomdedeu. Que una parte de su tiempo es concejal, otra parte es padre de una tía fantástica, otra parte es marido de una señora estupendísima a la que
saco menos porque es algo que me rige, y leo cosas raras y cuelgo vídeos de música que me gusta, o hago lo que considero que tengo que hacer. A posteriori, sí, de hecho una vez me decían, hombre, no es que cuentas cosas, es que es mi diario. Yo escribo mi diario, y yo, si quieres leerlo, lo lees, y si no, cierra algo, yo no sé, pero es mi diario, yo cuento todo lo que hago, voy a no sé cuántos. Claro, es muy friki, yo comprendo que es muy friki, y que la gente dice, pierdes mucho tiempo. Seguro que pierdo mucho tiempo, pues mira, resulta que haciendo eso, he conocido un montón de gente en esta ciudad, algunos de los cuales han acabado después acercándose políticamente a nosotros, tal, y otros en absoluto, con los que aprendo cada día, desde que me dice barbaridades y discuto, y si lo seguís más o menos, tengo algunos amiguetes del PP con los que discuto mucho y no sé cuántos y tal, gente que no sé qué, y aprendo de un montón de cosas todos los días, y la parte que no veis, que es la de los privados, digo, oye, mira, es que he visto qué tal, y como tú eres concejal en mi calle y no sé qué, y ahí nosotros hemos sacado petróleo, no de hacer notas de prensa, que hemos descubierto que una papelera, no sé qué, sino de resolver el problema ciudadano sin decírselo a nadie, ya está. Oye, ¿qué tal? Y esa persona, al final, es verdad que esto también tiene esa vocación, esa persona dice, pues mira, yo, una de las cosas más bonitas que me ha pasado en política es una señora que llegó aquí un día, llamó a la puerta, entró, miró hacia los dos lados así como diciendo, es que me van a ver, y dijeron, es que yo soy del PP, pero me han dicho que usted arregla cosas. Y la señora tenía un problema y se lo pudimos solucionar, encantados, nos votarán. No, seguramente no, porque no piensa como nosotros, pero la señora tenía un problema y tenía razón, caray, subimos arriba, los técnicos lo resolvieron y ya está. Pues yo las gasto así las redes, y en Twitter es otro diferente porque creo que llega gente diferente y no sé cuántos, pero yo me lo paso pipa siendo un friki de esas cosas. Además me pilla muy mayor, con lo cual es todavía mucho más friki. Pero yo estoy encantado. Mis sobrinos, que son de una edad razonable y que son ya han nacido 2.0, les parece un friki del copón. ¿Qué le voy a hacer? A mí me sirve como instrumento de comunicación política mucho, porque es inmediato y porque tiene retorno. Porque yo escribo en el periódico, hace muchos años que tengo un blog y no sé qué, y tengo publicados más de 1.200 artículos, quiero decir que... pero ¿quién me contesta? Yo no sé si lo que yo escribo. Y aquí dices cualquier sander o una cosa seria y te contestan. Y dices, ah, hostia, pues así no lo había planteado yo. Me parece un instrumento de comunicación que no puede sustituir en absoluto a la prensa. No hay periodismo sin periodistas, eso es verdad. Esto es otra cosa, pero a mí me sirve mucho para comunicarme. Sobre todo por la inmediatez y y después, bueno, vosotros sois paradigmáticos en eso como periódico, ¿no? Vosotros os alimentáis mucho de las cosas que salen en red, pero lo hacéis vosotros, que seguramente nacéis con esa vocación, porque sois un medio joven y en red y no sé cuántos, pero en Mediterráneo, el Levante, el Láser, todo Dios. Yo me encuentro en el catalejo del Mediterráneo, una cosa que dije hace dos días en la hija de Montedeo ha recibido una carta del Papá Noel. Coño, pues eso era una cosa que dije yo. En ese perfil mío plural de medio padre, medio tal, en ritmo de lo que hace cosas, entre ellas es concejal. Y por lo tanto, eso tiene un potencial increíble, increíble. Nosotros nos va muy bien. Y es como lo del patinete, pues si uno me lo preguntáis también, que me lo preguntan. ¿Lo del patinete es una pose? No, lo del patinete no es una pose. Le compramos un patinete a Gala a mi hija y yo tenía que correr detrás de ella y no llegaba. Y dije, no voy a comprar, no. Y mi mujer me dijo, Rick, si te vas a gastar el dinero para no sé qué, no, que lo gastaré y tal. Bueno, pues en diciembre era un año y no me he bajado del patinete todavía. Si ahora quisiera dejarlo ya no podría. Pero no se pensó para eso. Lo gasté porque dije, sí, coño, pues ¿verdad? Yo venía con bicicletas, no sé qué, pues desde casa yo no vivo demasiado lejos, de aquí a la diputación que voy tres veces al día. Oye, ¿qué tal? Cuando llegué aquí me vieron esos compañeros, pues, friki, claro. ¡Hasta, tío, no sé qué! ¿Un patinete? Pues sí, un patinete. ¿Qué pasa? ¿Y el patinete? Soy el señor que va en patinete. Oye, pues ha tenido una aceptación en la calle de gente que te dice los del PA cuando estaban parados delante de Bancaja. Yo no me podía imaginar que nunca me iba a aplaudir nadie por ir con patinete por la calle. También me han dicho payaso. Claro, yo no pasa nada. Lo asumo. No lo pensé como una imagen de marca, pero se ha convertido en una imagen de marca. Si yo quisiera no ir en patinete, cuando me vea alguien andando, y yo patinete, hombre, voy en patinete, pero no voy todo el rato a todas partes en patinete, ¿no? Y eso un poco igual, no estaba pensado, voy a dar una imagen no sé cómo para no sé qué, con toda naturalidad, igual que nos sentamos Miquel y dijimos, ¿cómo se hace una nota de prensa? A ver si es así, decimos, hostia, no nos la ha publicado nadie, no lo habremos hecho mal, pues será el titular demasiado largo, vamos a probarlo de otra manera. Y al final
en la Diputación, y ya lo hemos hecho diferente. La persona que es un periodista profesional, que me asiste en Diputación, también porque allí teníamos un problema de comunicación, no de la Diputación, porque yo más o menos con mis Twitter y mis Facebook ya me hago notar, sino de todos los pueblos, que es mucho más complicado y tal, y eso lo centralizamos y dijimos, ahí sí que necesitamos un perfil de un de alguien que sepa, de un periodista que sepa cómo funciona, y fichamos a Guardiola, que es periodista, ¿no? Pero vamos, ha sido un poquito todo muy intuitivo. No me funciona mal la comunicación a mí, creo. Si no, no me hubieran paseado por bastantes clases de la universidad a profesores míos, decir, ¿por qué no vienes y les explicas a estos cómo lo hacéis? Y no me diría ahora eso a la Safor día 29 a explicárselo a un montón de jóvenes que saben mucho más que yo de estas cosas. Y que yo creo que así entre nosotros me hacen, si tuviera 25 años no me llamarían, porque lo que hago yo lo hace mucha gente. Pero es que voy a hacer 53 y soy el friki del paciente que dice cosas en Facebook. Pues bien, forma parte de... También llamó la atención a falda escocesa cuando el referéndum... Sí, ahí... pero mira. Ahí está. Está colgada la foto de la falda escocesa. Pero esta es de 3 años antes. Tres años antes me fui con mi familia de viaje a Escocia, coincidí con unos escoceses y tal, y me hizo gracia la falda y me la quise comprar y me la puse y tal, y estoy hablando con esta gente, lo coloqué la foto en Facebook, público mediterráneo, 3 años antes, pasó sin pena ni gloria, sin pena ni gloria. Ahora era otra cosa, ahora era, los medios lo recogieron porque había morbo político, ¿no? Porque había una votación y no sé qué y tal, y también sabía lo que estaba haciendo. Igual que el día 9 todo el mundo estaba pendiente de dónde estaba yo, si estaba en Barcelona haciendo burro con una barretina o estaba aquí, yo estaba con mi familia tranquilito en mi casa y sin más, ¿no? Quiero decir, mira, me la puse 3 años antes y no llamo tanto la atención. ¿Es la misma y te la pusiste como homenaje? O es la misma, me la compré. Fuimos a pasar las vacaciones a Edimburgo un agosto, hace 2 o 3 años, y me hacía gracia y me la compré. Y ahora cuando me fui la puse en la maleta, claro. La falda y todos los apalorios y me fui para allá con todo el equipaje. Pues estará ahí así la definitiva y la última. ¿Qué opinas de Castillo en Confidencial? Pues me tenéis un poquito sorprendido, porque cuando y además no solamente a mí, yo creo que a todo el mundillo un poco, porque de pronto aparece, con todo el cariño, ¿eh? Aparece otra revista y dices, otros, ya veremos lo que aguantan. Porque es un trabajo, es muy trabajoso, y vosotros actualizáis constantemente. Que la mayoría no es así, las revistas estas, yo he visto nacer y morir unas cuantas en esta ciudad, de empezar y que no acaban y no sé cuánto, y pues a ver, tal. Y después lo segundo, que se pregunta siempre desde la política, ¿quién hay detrás? Y lo debéis estar haciendo muy bien porque aún no lo sabemos, lo cual está muy bien, oye. Que en un momento donde todos los medios tienen padrinos, tienen no sé qué, no sé cuántos, les vas oliendo y dices, pero claro, de hecho, aquí hay para todos. Y eso está muy bien, en un medio, ¿no? Creo que está muy bien, pues, hombre, hay cosas que gustan más y hay cosas que gustan menos, como en todo, pero yo creo que habéis conseguido algo importantísimo para tener credibilidad, es que nadie sepa quién hay detrás, sois vosotros, pues encantado de la vida. Un señor nos dijo en Twitter que trabajamos a sueldo tuyo, ¿ah? Así que puedes decir que es la primera vez que nos vemos y sí. Puedes dar fe de ello. Sí, sí, eso, pues eso. Creemos que habéis conseguido algo muy complicado, que es mantener el proyecto en el tiempo, porque cuando ya lleváis un... ¿Cuánto lleváis ya? Desde el 7 de enero llevo menos de un año. Pero... No, pero bueno, aquí me ha habido que no han aguantado un semestre, ¿eh? Y ya estoy hablando de revistas que hacían una edición casi semanal o diaria, por decirlo así, vosotros es pom 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 y conectados con Twitter y con no sé qué, quiero decir que es 2.0 de verdad, y además sin personal que se vean las ruedas de prensa, quiero decir, yo no veo las ruedas de prensa, pero el día siguiente está publicado. El mismo día está publicado lo que ha pasado en la rueda de prensa porque tenéis los medios de información, y eso yo creo que ha sido un poquito de aire fresco en el mundillo, y sobre todo eso yo creo que tenéis que estar contentos, porque desde la política nadie sabe quién hay detrás de esta gente. Yo he oído de todo, dices que trabajáis a sueldo para mí, yo he oído que CS es Simpadans, pues es evidente. Yo creo que está muy bien, y vamos,
mucho éxito que puedes pedir, ¿no? De gente de la ciudad que se embarque en una aventura como esta, pues oye, que os vaya fantástico. Si un día nos gusta mucho, mucho una cosa que decís de nosotros, os lo haremos saber, y si no nos gusta nada, nada, nos callaremos. Continuamos así. Sí, continuamos así. Vale, pues nada, muchas gracias por del tema de los topónimos, porque has hecho referencia cuando te ha preguntado entre el valenciano y el catalán, que según los filólogos sí que es la misma lengua, pero a la hora de los topónimos no acabamos de ponernos de acuerdo. O sea, desde la RAE nos han dicho que el uso que hacemos nosotros, es decir, utilizar el topónimo en castellano cuando se habla en castellano es correcto, pero nos siguen echando la bronca, entre comillas, desde el Ayuntamiento de Villarreal, desde todas sus cuentas de Twitter, y seguimos teniendo mucha gente en Twitter. A ver, yo es un poquito lo de siempre, ¿no? Yo comprendo la actitud de Villarreal y comprendo la actitud de Vinaròs, porque al final es nombre único, etcétera, etcétera, y tal. Y como Vinaròs era Vinaròs hasta que alguien me llamó Vinaròs y no sé cuántos, y ahora se recupera y tal, entiendo esa vocación. Pero en el fondo, y eso es tirarme piedras contra el propio tejado, vuestra teoría es impecable. Es decir, si yo exijo que tú digas Vinaròs, que lo escribes en castellano, yo no voy a poder decir León nunca más, en lugar de León, no voy a poder decir. Por lo tanto, yo creo que hacéis, que es filológicamente, digamos, impecable lo que hacéis. Yo creo, otra cosa es políticamente, que a mí me haga más ilusión que sea Villarreal, que no sé, se han gastado una pasta en una campaña para que diga Villarreal y no sé qué, y a mí cuando lo lea digo, hostia, mira, ojo, qué risas, me suene a viejo y antiguo. Ya, pues ya, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Que no haya sido muy duro. No, he sobrevivido.